noches a toda la gente que nos sintoniza. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de la ciudad, como referencia aquí a la altura de la Plaza Nogalera, donde se registra el incendio de una bodega donde guardan carbón vegetal. Es un negocio denominado El Diamante, aquí sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en la colonia Valle de Lourdes. Al parecer pues no está tan fuerte el incendio. Este siniestro se originó al parecer por el cortocircuito de una máquina. Ahorita que llegamos aquí al lugar todavía se veía que echaba chispas la máquina, lo que habría originado el incendio al interior de esta bodega donde almacenan carbón vegetal. En el lugar ya se encuentran elementos de bomberos con apoyo de sus compañeros del grupo de reacción inmediata de la unidad RIP. También elementos de la policía municipal hacen presencia en el lugar. Como les comento, pues al parecer está leve el incendio. Ya ingresaron los primeros bomberos al lugar, nada más que como hay un portón grande, no podemos ver la magnitud del incendio, pero por la columna de humo que se ve, pues hace pensar que que no está tan fuerte este incendio. Les comento, ya arribaron los bomberos de la estación sur con apoyo de sus compañeros del grupo RIT para controlar este incendio y pues que no se haga más grande este siniestro en esta bodega donde almacenan carbón vegetal denominada El Diamante, en periférico Luis Echeverría Álvarez, aquí frente a la Plaza La Nogalera. No hay personas lesionadas, solamente al parecer daños en una máquina que fue la que hizo cortocircuito y originó este incendio. Y bueno, hasta aquí la transmisión acerca de este evento. Está al pendiente de estas redes sociales, donde le llevaremos más transmisiones en vivo acerca de accidentes y otras cosas en cuestión de policíacas que puedan pasar durante la noche de hoy y la madrugada de mañana sábado. Tengan ustedes muy bonita noche y recuerde que si usted sale a divertirse e ingiere alcohol, pues no tome volante para evitar accidentes. Tengan ustedes muy bonita noche y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.